Es Jacinto Amado Suárez. Yo nací en una vereda que se llama Carrizal, San Pedro de Iguaque, municipio de Chiquiza, en el departamento más hermoso de Colombia, que es Boyacá. Hace 50 y va a ser 52 años. Nací en 1968, un primero de marzo. Y bueno, desde hace esa época estoy pues dedicado a la música, porque pues mi padre, gracias a Dios, nos dejó esa herencia tan hermosa. Y él gustaba mucho de la música. Yo vengo de una familia trayectoriamente musical, empíricamente, pero gustadores de esta cultura, de este género bonito que hacemos en el departamento y pues en Colombia. Y soy orgullosamente campesino. Yo siembro papita, veo y tengo unas vaquitas, unos ganaditos, unos pollitos. Pues vivo en la ciudad, pero yo todos los días viajo aquí a mi campo. Yo estoy radicado en la ciudad de Tunja, capital del departamento, pero yo viajo todos los días aquí a una pequeña finca que tiene mi madre, en una vereda que se llama Carbonera Alto, del municipio de Motavita, a 20 minutos de aquí de Tunja. Pues yo del requinto hace unos 35, 34 años que empecé a ejecutarlo. Además, porque yo, cuando, como le comento, mi padre, él me empezó a sacar muy temprano, a una edad de, yo no me acuerdo, unos 2 años. Yo no sabía ni caminar todavía. Yo tocaba en esas un instrumento que se llama el chimborrio o el tambor. Y él tocaba requinto. Yo me acuerdo que él tocaba, tenía un requinto, pero de clavijero de palo. Y entonces él tocaba requinto, yo tocaba tambor, y ya cuando unos 4 años yo empecé a cantar, medio cantar. Yo cantaba canciones como La Mochila Azul, imagínense, tocando requinto. Mi padre, muy buen requintista, hacía, él tocaba arpa, tocaba bandola, tocaba, pero se desempeñaba más en el requinto. Entonces, claro, yo como me fui criando con él, y a él nos invitaban a las romerías en esa época, hace 40 y algo de años, a los matrimonios, porque no habían músicos, no habían orquestas así, eso era muy, muy escaso los que hacíamos música. Entonces a nosotros nos invitaban para los matrimonios, para las romerías, cumpleaños en las veredas, las fiestas, y íbamos los dos. Y entonces, claro, yo empecé a cogerle cariño y amor a ese instrumento que ejecutaba mi padre, que después yo sabía o supe que era el requinto colombiano tal como lo conocemos ahora. Pues claro, yo después, ya más grandecito, empecé a darme cuenta y a escuchar y a mirar, y claro, empecé a saber que, por ejemplo, el requinto lo vino a dar a conocer aquí en Colombia, y sobre todo en esta zona andina colombiana, el altiplano cundiboyacense, el maestro Jorge Ariza y Luis Lorenzo Peña. En la música andina colombiana, pasillo, torbellino, guabina, todo lo que. Entonces, claro, yo me fui encariñando y cogiéndole amor a ese instrumento, y después ya lo vine a ejecutar. Ya me encontré con, por cosas de la vida, pues nos retiramos ya a hacer, pues como todos nos toca, ¿no?, hacer nuestra vida. Y entonces me encontré en Villa de Leyva con un pariente, un tío, y ya hicimos un dueto de música andina colombiana, pasillo, bambuco, y empezamos. Yo empecé a tocar requinto, y como yo quería tanto ese instrumento, yo lo que aprendí, prácticamente lo que sé ahora, lo aprendí en unos 8 días. Empíricamente, imagínense, yo escuchaba un torbellino, por ejemplo, esto es torbellino. Yo lo aprendí, yo vivía como a unos 2 kilómetros, y en donde yo tomaba la alimentación, tenían una grabadora, yo escuchaba a Jorge Ariza en un cassette. Y imagínense, se me quedaba eso. Yo empecé a escuchar esta música andina colombiana, de Garzón y Collazos, de Silva y Villalba, del maestro Jorge Ariza. Y entonces, ya vinculando esto, salió a la
a tocar la música campesina, la que nos conocemos hoy como carranguera, que la dio a conocer el maestro Jorge Velosa con los carrangueros de Ráquira, porque esa, recordemos que esa música pues viene mucho más antes. Entonces ya pues como en esa época cuando nos encontramos con Pedronel, aquí en el departamento de Boyacá, exactamente en Tunja, había una emisora que se llamaba Radio Boyacá, que era la que se escuchaba por todo lado, por los campos, en el norte, tenía un alcance, una sintonía. Y entonces ellos hacían un concurso que se llamaba Orquídea de Oro Musical. Y entonces se nos dio por venir a participar con Pedronel. Nosotros ganamos como en unas 3 épocas, ganamos el concurso. Y de ahí nosotros veníamos a participar con él como dueto, él acompañándome triple y yo haciendo requinto. Pero hacíamos nuestras composiciones en guabinas, torbellinos, bambucos. Y bueno, después ya se nos dio como entre comillas, como una obligación, porque la gente nos decía: bueno, pero ustedes tocan tan bonito, ¿por qué no hacen una grabación? ¿Por qué no graban? Y sí, surgió la idea, y en el 88 entonces se grabó el primer disco, que se llamó o se llama Ancestro Campesino. Y esa grabación la hizo unos tíos, que el grupo se llamaba, porque ya prácticamente desapareció, Los Hermanos Amados. Por cosas de la vida, ellos grabaron en el 88 ese disco, y viniendo de Bogotá, porque ellos hicieron una grabación en Bogotá, se divorciaron, se abrieron, y entonces entramos a reemplazar quien hacía el requinto, que era Gabriel, un tío. Yo empecé a hacer el requinto porque yo había grabado todas esas canciones, o sea, yo las había ensayado con Pedronel. Y dentro otro hermano de ellos, otro tío mío, que es el Cuba, que se llama Lelio Alonso Amado, hacer la guitarra. O sea, hicimos dos cambios, del requinto y guitarra, y seguimos como Los Hermanos Amados. Y en el 89 ya hicimos otra grabación, que fue la segunda que hicimos como Los Hermanos Amados, un disco que se llama Recuerdos de mi Pueblo. Ya lo hicimos los cuatro: Pedronel, Salomón, Lelio y yo. Ya después hicimos otros dos larga duración más, como Los Hermanos Amados, y en el 92, 93, cosas de la vida, nos tocó abrirnos, y entonces yo hice otro grupo con el de la guitarra, nos fuimos con Lelio y otros dos primos hermanos. Hicimos un grupo que se llamó La Familia Amada, que también ya desapareció. Inclusive, desafortunadamente, pues quien me hacía el triple, que era un primo hermano, él ya falleció. Hicimos dos discos en el 96 y 98. Por primera vez, o sea, grabamos un CD, porque el LP ya había desaparecido. Y fue una grabación muy bonita. Estuvimos en el Mono Núñez, en Ginebra Valle. Ganamos un encuentro de música tradicional autóctona en Ibagué, departamento del Tolima. Fuimos a San Antonio del Táchira, en Venezuela, en el 96, con ese grupo. Gustó mucho, y eso dio pie para que en el 88 hiciéramos otra grabación que se llamó, o se llama, Un Recuerdo Más. Siempre, pues nosotros grabamos, acostumbramos, o no sé, se nos metió, o grabamos siempre 12 canciones, que era lo que se grababa en el LP. Y bueno, ya en el 2000, por cosas de la vida, pues nos tocó divorciarnos de La Familia Amada, o sea, se acabó el grupo. Y me encontré con, o sea, me encontré, no, nos reunimos con mis hermanos y hemos hecho ya que como 12 producciones, 14 producciones con ellos desde ahí para acá. Para mí, un buen requintista sigue siendo el maestro Jorge Ariza o Luis Lorenzo Peña. Inclusive, por ejemplo, ahorita ya esta música campesina,
o la carranguera, admiro mucho a Delio Torres. Ellos lo hacen con una técnica muy bonita, con una exquisitez, con una limpieza bien chévere que se escucha el requinto lo que hace. Ahora pues hay muchos intérpretes y claro, han venido saliendo, no sé si por el afán de como de tomar protagonismo, yo creo, algunos jóvenes, y ellos tienen una velocidad muy, pues admirable, para mí es muy admirable, pero entonces no son muy, muy claritos, muy, ¿sí? Yo escucho, yo para el baile soy muy regular y poco me gusta, pero yo escucho, por ejemplo, canciones que hizo Los Carrangueros, por ejemplo, Rosita la de las Cartas, escucho Bailemos Señorita, ¿sí? Y a mí me dan ganas de salir a bailar suavecito, escuchar, o sea, uno se siente como ese requinto tan bonito, tan clarito, tan, por ejemplo, ya Los Hermanos Torres, una canción que, pues, de todas las que ha hecho el maestro de Losa, ni hablar, pero me gusta mucho una que hicieron que se llama Canto a mi vereda. Un día alguien me dijo, no sé si haya sido por halagarme o por echarme flores o por no sé, pero me dijo, ustedes tienen una cosa que es sabor a tierra, que uno transmite lo que uno está haciendo, porque lo hace con el gusto que a uno, y uno, yo por ejemplo, las canciones que hago, que saco, que compongo, no las hago simplemente porque a mí, obviamente que me gustan a mí, ¿no? Pero yo las hago con el fin de que a ustedes, a la gente, le guste esas cosas que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo, cuando a veces nos subimos a una tarima, a un escenario, o estamos en una tertulia o alguna cosa, uno lo hace con ese cariño, con ese amor que tiene por esta música, que tal vez uno transmite. Mire, a mí, por ejemplo, en el 89 me pasó, pues, una cosa muy triste, pero que la vida es así, fue la muerte de mi padre. Nosotros hicimos el lanzamiento de un disco que se llama Recuerdos de mi pueblo, el 16 de octubre, y el 20, 22 de octubre teníamos una presentación ya que hacer, y la hicimos en Madrid, Cundinamarca. Allá nos encontramos con el maestro Jorge Velosa, los hermanos Torres ya estaban, y con unos amigos que también hicieron, y en esa época estaban recién saliendo, que era el son de allá, Don Libardo González. Imagínense, nosotros, o sea, los hermanos, o sea, mis tíos, se ha muerto el hermano mayor que era mi padre. Y yo, pues imagínense, siempre uno no está preparado para que un ser querido, un amigo, un familiar, o sea, quien le dio la vida a uno, se vaya. Pero es la vida, y ese es, sino que uno no está preparado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Imagínense. Salimos al escenario y a transmitir no mi tristeza yo, sino a transmitirle al público que nosotros estábamos era echando música, haciendo música, y que nada de dolor. No he ido a la universidad, he ido, pero a hacer conciertos y a echar música. Desafortunadamente no pude ir a estudiar. Si hubiese ido a estudiar, tal vez de pronto hasta se me hubiese perdido ese sabor de pronto a tierra que tengo. Pues no es que yo me baño todos los días, pero de todas maneras yo cultivo el campo y eso, y es lo que presiento y veo de Delio Torres, por ejemplo, de los hermanos Torres. Ellos tenían o tienen un sabor a campo, sabor a que les gusta, sabor a que lo hacen y lo disfrutan con el alma. Entonces yo creo que eso es lo que. Y al rato, por ejemplo, en un ensayo por ahí cada mes, digamos, nos encontramos con mis hermanos, nos hacemos un almuerzo, ensayamos nuestras 2 horas y vamos y nos dirigimos a un campo deportivo y practicamos el famoso turmequé. A veces en la presentación, digo yo, pues a veces soy un poco exigente en el sonido. Que el sonido se escuche muy bonito para que todo el público me escuche las peladas. No las peladas que llevo, sino las peladas que a veces se me.
hago en el requinto, ¿no? Que es, eso a veces por estar, digamos, estoy punteando, haciendo la melodía y tengo que estar pensando en la frase que viene de la canción, y eso es un poco siempre, se me, pues a mí no se me dificulta, pero sí es un poquito, es diferente a las otras agrupaciones que, por ejemplo, el señor Don Delio Torres, él va pendiente a su requinto y lo que tiene que hacerle, ¿no? Y Don Jorge Velosa está pendiente a su cantada. En cambio, yo aquí me toca estar pendiente a mi requinto y a la cantada, que es un poco. Y más, pues cuando termina la canción me toca saludar a la gente, que una copla, que entonces es un poquito más complicado, ¿no? Bueno, a ver, el origen del requinto, como les decía, yo creo, o sea, yo no sé de dónde venga y hasta dónde vaya, que ojalá, yo creo que ya está. Eso sí, como decía por aquí un señor, ya traspasó las fronteras. Pero realmente yo desde que me acuerdo, o sea, cuando yo, como les comentaba, lo vi ejecutar y lo conocí por el maestro Jorge Ariza, obviamente mi padre. Él tocó con el señor Jorge Ariza. Y después, ya a la par también estaba don Lorenzo Peña. Ya después vinieron los hermanos Torres. Y aquí en la región, mucha gente, muchos amigos y empíricos así, ellos tocaban requinto, pero realmente yo no sé de dónde ven. Yo lo conocí aquí y se conoce más por este sector, como el altiplano cundiboyacense, ¿no? Hay requintos segundos y requintos primeros. El requinto primero es 10 cuerdas. Este es un requinto primero. Tiene solo 10 cuerdas. Es más pequeñito. Y entonces se facilita un poco. A mí, personalmente, se me facilita más. El requinto segundo, pues obviamente que es como un timbre, también tiene 12 cuerdas, ¿no? A ver, yo le comento, pues este es un requinto que yo lo miré. Yo venía, cuando empecé a tocar, a hacer música y a tocar requinto, yo compré un requintito, pues como regular más bien. Y entonces yo empezando a tocar, claro que tal vez por lo que hasta ahora estaba empezando, pero eso me hacía echar sangre acá en los dedos. Era demasiado duro. Y yo fui en el 96 a Ginebra, Valle del Cauca, al concurso Mono Núñez, donde nos dieron un diploma por la mejor agrupación autóctona. Y entonces, claro, allá como van gentes a vender sus productos y todo, y en algún momento yo llegué y me acerqué allá, y cuando veo este requinto, de la sola, cuando lo vi, es como cuando yo vi a mi señor. Y yo, ojalá que esa mujer fuera mía. Y gracias a Dios ese requinto y esa mujer pues me acompañan. Ese requinto lo compré allá, pues no lo compré porque yo no llevaba la plata. Eso hace 24, 26 años, 96. Y se llamaba, el señor ya falleció también, Jaime Vizcaíno. Y le digo, hombre, ¿cuánto vale el instrumento? Y eso me cobró harta plata, yo ni sabía cuánto era esa plata, pero era harta plata. Le dije, pues no traigo plata, pero apárteme el instrumento, que yo en 15 días máximo voy a Bogotá, porque él vivía en Bogotá. Y sí fui, me lo dejó el hombre, y desde ahí para acá lo he tenido, lo he conservado. Y es un requinto muy suavecito, que lo que hago yo créame, hace 2 meses del año, sí. Unos 2 meses, 3 meses, yo hacía harto tiempo que no tocaba tanto. Pues tocaba tanto porque yo, imagínense cuando en el 86, 85, que empezamos con Pedronel, yo iba a unas fiestas y duraba 3 días tocando, cantando, y eso se pasaba, ¿sí? Ahora no, ya, pues, no es por lo viejo, pero ya eso, las fuerzas no están igual, y yo 2, 3 horas ya uno se cansa, ya uno. Y hace como unos 3, 4 meses nos invitó un señor a unos cumpleaños y fuimos. Y el sonido muy poquito y todo. Y se pasaron 6 horas tocando, que yo me parecía que era a estar una hora por ahí.
porque todo estaba tan bonito. Y este requinto, ¿para qué? O sea, de ahí para acá me he sentido muy bien, lo toco hoy muy suavecito, ya, ya nos acostumbramos. Y es como con la señora, ya nos casamos hace rato y ahí seguimos. A mí sin duda ninguna, pues claro, el maestro Velosa para mí es un ícono. Hay hartas músicas, y a mí me fascina mucho, inclusive el vallenato de Bovea y sus vallenatos, me fascina. Pero últimamente pues he retomado, porque yo, como les decía, yo nací y empecé a escuchar la música andina colombiana. Y hace unos años para acá me fascinan todas esas canciones de Garzón y Collazos, que fueron los embajadores, sin duda ninguna, Silva y Villalba. Me gustan muchas canciones de ellos, muchas, muchas. La Sombrerera, que ustedes no la conocen, de pronto sí. Me gusta Dulce Negrita, bueno, y las interpretamos. Pero me ha gustado mucho una canción que hizo el maestro Rodrigo Silva, de su autoridad, y él la en ritmo de danza, y la tituló Amor Marino. Se van las aguas del río, te fuiste al fin sin regresar, dulce amor mío. Se fue mi amor y se llevó lo que tanto había querido. Se fue el amor y se llevó el amor mío. ¿Cuál velero en el mar va navegando? ¿Cuál paloma que en el aire va cruzando? Mientras sepa que este amor ya no me quiera, me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. ¿Cuál velero que en el mar va navegando? ¿Cuál paloma que en el aire va cruzando? Mientras sepan que este amor ya no me quiera, me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera. Lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera.